Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. ¿Me logran escuchar con claridad? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con la temática del curso, pero como siempre les menciono, vamos a darle un seguimiento a la parte de la plataforma. Permítanme. Como plataforma, recuerden algo, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. La plataforma está creada en base a cuatro secciones. Aproximadamente, bueno, exactamente son cinco clases por cada una de las secciones para un total de 20, de 20 temas, ¿verdad? 20 horas clase que tenemos para desarrollar esto. Si ustedes recuerdan, ¿me escuchan? Dice Gabriela que no me escuchan. ¿Me escuchan ustedes? Sí, le escuchamos. Ok. Sí, se escucha. Gracias. Entonces, les decía que las secciones están conformadas, si ustedes manejan la infografía, va a estar relacionada con este librito, que es como un contenido teórico, que luego se refuerza con el contenido práctico que vemos en cada una de las clases. Así también, entonces, así también, cuando hemos finalizado la clase y yo subo el video a YouTube, a más tardar a las 10 de la mañana del siguiente día, colocan el video clase. Como para que también tengan otro medio donde poder buscar la información o si quieren ver algún tema en específico, etcétera, etcétera. Y tenemos un foro, ¿verdad? Un foro que, bueno, casi no lo utilizamos porque la mayoría de situaciones lo resolvemos en clase. Y así se va comportando. Vean, acá dice conceptos básicos de Excel, acá dice objetivo entorno de trabajo de Excel. Es todo lo que cuando comenzamos a configurar y a colocar los menús, y se repite el mismo patrón, ¿verdad? Se repite el patrón de el video clase. Y si ustedes notan acá, en como este lapicito que está como con una libreta, es el evaluado. Es decir, que este evaluado está haciendo a prueba o evaluando a prueba los primeros dos temas, ¿verdad? El tema uno, el tema dos, quiero ver, no, los primeros tres temas. Entonces, en esta sección estamos hablando de qué, de tres evaluados. Miren, 33.33%, 33.33%
y 33.34. Si ustedes solo resuelven este, si en dado caso llegan al 100%, les va a aparecer 33.33. Al resolver esto, les va a aparecer 66.66 y así sucesivamente, ¿verdad? Eso, esta resolución de los laboratorios es lo que les va a dar el progreso en la plataforma. Si en dado caso no tienen ese progreso, digamos que ahorita lo que vamos a revisar y si ustedes dicen, mire, fíjense que yo trabajé, pero el progreso no me aparece, entonces ya más un problema de configuración. Pero si usted no ha hecho lo que le mencioné anteriormente, es porque no ha interactuado con todas las pruebas evaluadas que se tienen por cada sección. A la fecha, por ejemplo, Gabriela, Susana, la felicito, ya terminó toda la plataforma. Ya tendríamos que ir por lo menos a un 66%. Veamos cuántos evaluados tiene la sección 2. Tendríamos que llevar ya un valor del 66%, pero de la segunda unidad. Si ustedes notan, tiene 1, 2, 3 evaluados. Y les hace posteriormente, les hace al llegar acá al laboratorio 2.7, les hace un evaluado de las dos unidades, o sea, un acumulativo de la unidad 1 y de la unidad 2. Entonces, por el momento tengo todavía algunos participantes que no arrancan con la plataforma. Como les digo, tendríamos que estar aquí en el Homework 2. En el Homework 2, por lo menos el 66%, y este de acá tendría que estar al 100%. Douglas está pendiente, Jackie está pendiente, Jonathan, Carla, Michelle, que tiene doble sesión, Marcela Emperatriz, Matea, Rafael, Verónica y Yancy. Y Reina, que tiene un 94%. Que si ustedes gustan, pueden llevarlo al 100%, no se preocupen, pueden repetirlo las veces que quieran. Entonces, así es la forma de trabajar con la plataforma. Bueno, yo esperaría que comencemos a arrancar esto a más tardar esta semana. Luego de esto, se van a dar cuenta que se les va a acumular mucho y algo tan sencillo lo van a sentir bien pesado. Entonces, no hay límite. Si ustedes quieren trabajar todo en la plataforma, lo pueden trabajar. O si en todo caso, ahorita ustedes tienen alguna inconveniente con la plataforma, es decir, que ya avanzaron y no les aparece el avance respectivo, me lo pueden mencionar como para pedirle apoyo a los chicos de soporte. No sé si tienen alguna pregunta al respecto con lo que acaba de mencionar. ¿Todo bien? Bien, entonces comprendo de que quizás no hay ningún problema digamos así, de configuración. Entendería que va más que todo viene por el lado de asignarle un tiempo para comenzar a resolver, para que puedan tener completo su avance, ¿verdad? Ya, digamos, hoy es martes, ¿verdad? Estamos en la sesión 7, ya se van a dar cuenta que de repente ya estamos en la mitad de del curso, y para que no se les acumulen, denle seguimiento a esta situación. Bien, el día de ahora vamos a trabajar siempre el uso de referencias. Y acá este ejercicio me gusta hacerlo porque me gusta crear como preámbulos o avances a los temas que vienen posteriormente, más adelante, para que ustedes tengan como un avance, ¿verdad? Tengan como una doble práctica, ¿sí? Ahorita estamos trabajando con el uso de referencias. Pero el uso de referencias va bien inerte en el aspecto de que tengo que adelantarme a fórmulas, que es algo que no se los he trabajado por el momento. Cuando creemos tablas, ahí vamos a ver cómo crear fórmulas. Y a la vez, tengo que adelantarme a los temas de las funciones.
Va a haber un apartado donde vamos a poder diferenciar qué es una función y qué es una fórmula. Y por eso me gusta hacer estos ejercicios para que vayan dosificando la información. Es decir, hoy vamos a ver las funciones principales o las funciones básicas en Excel y el uso de referencias. Vamos a trabajar algunos ejercicios, ¿verdad? Vamos a trabajar con esa hoja que les mandé. Yo creo que incluso lo podrían trabajar desde el celular, ya que son ecuaciones bien básicas que no necesitan tener un teclado para poderlo realizar. Entonces veamos algo. Creo que ya hemos quedado claro que las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, cómo se realizan y los tipos de cálculos que podemos tener en Excel. Cálculos dentro de la celda, cálculos referenciados con Excel, que es nada más colocarle la ubicación de la celda para que se vuelva como dinámico, es lo que se le llama también lo relativo. Y la vinculación de datos, ¿verdad? Que podamos relacionar un dato con alguna otra celda, de tal forma que si se cambia, si se modifica en una celda, se debe modificar en la otra. Y ayer veíamos, ¿se recuerdan? La referencia absoluta y la relativa. La referencia relativa viene dada, dependiendo para a dónde arrastremos el mouse. Digamos, si arrastramos de izquierda hacia derecha, se va a brincar, digamos, de izquierda hacia derecha en una misma fila, ¿verdad? En una misma fila. Se va a brincar de columna en columna. O si lo hacemos en un rango, se va a ir brincando de columna en columna. Ya sea que lo hagamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si lo hacemos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, lo que va a hacer el brinco es de fila en fila. Sí, eso es lo que se le llama una referencia relativa, ya que Excel entiende de que estamos haciendo ese arrastre porque la forma de calcular, o sea, en la celda unitaria, en la celda inicial que tenemos, colocamos una fórmula y el momento que lo arrastramos, ya sea de izquierda a derecha o de abajo o de arriba hacia, o de arriba hacia abajo, la forma de calcular los diferentes valores va a ser de la misma que calculamos en el valor en la celda inicial. Y la referencia absoluta teníamos de tres tipos: por celda, por columna y por fila. ¿Cómo sabemos si una celda es absoluta? Le colocamos, como lo aparece acá, miren, el símbolo dólar antes de la letra, que la letra indica la columna, y el símbolo de dólar antes de la fila, que el número indica la fila. Es decir, que la celda Q103 me está diciendo de que ese valor, sin importar hacia dónde yo lo arrastre, sí, si lo arrastre de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, lo que sea, no va a cambiar. Usualmente se utiliza este valor cuando ese dato que tengo en esa celda es común en todos los valores que voy a calcular, ¿sí? En todos los valores que voy a ir calculando. Teníamos la referencia en columna. Ah, perdón. Y este que está acá, por ejemplo, si lo quieren sacar de una manera rápida para estar evitando digitar, basta que se posicionen sobre la celda, pero ya digamos con un F2 o con un doble clic, o se vayan a la barra de fórmulas y ahí le apliquen F4. Al aplicarle F4, coloca automáticamente los dos símbolos de dólar, ¿verdad? Uno antes de la columna y uno antes de la fila. Luego, la referencia por columna. Digamos, colocarle el símbolo de dólar antes de la letra solo está dejando fija la columna. Y quiere decir que si yo me muevo de izquierda hacia derecha, va a dejar fija la columna, o sea, no se va a brincar a K, L, M, N, sino que se va a quedar siempre a Q, 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 Q. Y si en dado caso lo arrastro hacia abajo, como se está desplazando siempre en la misma columna, solamente se va a brincar la fila. Y está la inversa o el complemento, como lo quieran ver, de la referencia absoluta por fila. Acá el símbolo de dólar lo coloco sobre el número. ¿Qué sucede acá? Si yo me arrastro de izquierda a derecha, se va a brincar de la Q a la letra que sigue, ¿verdad? L, M, N. Si me arrastro entre la parte superior e inferior, ¿verdad? Arriba hacia abajo, no va a brincar ninguna fila. ¿Por qué? Porque ha quedado fija lo que es la parte de la fila. Y el día de ayer veíamos unos ejemplos que hoy vamos a complementar con otros ejemplos.
Recuerden, recuerden de que perdón, la base de la aplicación de Excel la podemos tener, pero si nosotros no identificamos cómo vamos a solventar una problemática o cómo vamos a crear una fórmula, mucho podemos saber de Excel, pero si no sabemos cómo resolver esa fórmula en su momento, o crear esa fórmula o esa ecuación, como lo quieran ver, para luego trasladarlo a Excel, pues poco o nada nos va a servir de que sepamos la parte de Excel. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Me he quedado claro con los tipos de referencia que tenemos? Sí, muy bien. Bueno, ahora tenemos, después de ese preámbulo, de esa retroalimentación que tuvimos, tenemos las funciones básicas en Excel. Estas funciones básicas las vamos a encontrar, si no todavía no conocemos la sintaxis, las vamos a encontrar acá. Miren, por favor, váyanse ahorita al menú inicio y se van al submenú modificar. Y aquí donde dice autosuma, no le den clic en autosuma, sino que denle clic en la pestaña y aquí van a habilitar por lo menos las cinco funciones básicas de Excel, que es autosuma o suma, promedio, contar números, el máximo y el mínimo. Identifíquenla y le dan clic y una vez lo hayan identificado, mándenme un pulgar arriba de que, o en la que tiene la cámara, de que ya lo lograron identificar. Solo interactúen, todavía no lo toquen, ¿verdad? Todavía no lo toquen. Bien, Rafa dice que ya muy bien. ¿Cómo estamos el resto? También Gabriela. Y Marcelita también, ¿verdad? Vamos a ver que tengo un mouse que se ha vuelto loco. Le doy un clic y da como 300 clics de un solo. Vean. También Carlita. Ok, vean algo. Lo que necesito que aprendan ahorita con la función suma, promedio y contar y todo esto es que aprendan la sintaxis. Por ejemplo, la opción sumar, como lo dice la función, me va a sumar un rango de celdas, ya sea de manera en filas o de manera columnar. Entonces, si yo tengo una serie de números acá, ¿verdad? 4, 8, 3, 2, 1, 11, perdón. Este rango que yo tengo acá, o que tenemos acá presente en la hoja, está conformado desde la celda, vean bien, B49, B49 a la B53. B49. B49, B53. Ese rango que tenemos aquí hace referencia a estas columnas que están acá. Pero si yo aquí tengo, por ejemplo, otros números, ¿verdad? 12, 34, 35 y 20, este rango que está acá viene de B53, dos puntos. Lo voy a poner todo en mayúscula, aunque Excel lo cambia, ¿verdad? Pero lo voy a dejar como para que lo tengan todo bien. B53, dos puntos. ¿Qué letras, qué columnas acá? Sería la F, F53. Aquí tenemos un rango en filas y aquí tenemos un rango en columnas, o sea, este de aquí más este de acá. Si yo quisiera agarrar, perdón, este de acá, si quisiera agarrar un rango, por ejemplo, voy a copiar este, de celdas, y digamos que se va incrementando en dos. Y tengo este rango que está acá. Sí, veamos. Este rango que está acá, miren, viene de la B56, dos puntos, a la D60. Sí, ese rango de filas de celdas que estoy trabajando acá me está diciendo todo este sector de aquí. Estas funciones que tenemos acá, bueno, se comprende el rango columna, el rango fila, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Este rango que tengo acá
no lo voy a poder trabajar con estas funciones, porque estas funciones se aplican a un rango de filas o a un rango de columnas o a un rango de filas. Entonces es importante de que ustedes vayan viendo, ¿cómo decirles? La sintaxis, cómo aprender la sintaxis. Lo vamos a aprender de la... Ah, y antes de avanzar, una función es diferente a una fórmula. ¿Qué es una función? Una función ya es una expresión que tiene un nombre y que realiza, como dice la palabra, una función, o sea, nos va a dar un resultado. Por ejemplo, acá una de las funciones se llama suma. Y lógico que lo que me está diciendo es que va a sumar ya sea un rango de filas o un rango de columnas. Ustedes podrían hacer la misma suma con una fórmula. ¿Cómo lo harían? Lo harían de esta forma, ¿no? Le pongo el símbolo igual y vean, estoy sumando cada valor que se encuentra en ese rango. Entonces, este valor que tenemos acá, lo que me está diciendo es que aquí tengo una fórmula, vean, tengo una fórmula y la función ya existe como una fórmula, pero como resumida para que pueda hacer eso que estoy haciendo acá de manera manual. Porque aquí solo son cinco datos, ¿sí? Solo son cinco datos, pero imagínense que queremos sumar. Solo ya con sumar 35 datos, 30 datos, 20 datos, ya se nos complica un poco. Entonces vienen las funciones. La función suma, por ejemplo, voy a calcular acá, le voy a poner aquí para identificarlo. Y quiero llegar al mismo resultado de 28. ¿Cómo hago con la función suma? Lo voy a hacer de manera manual, solo voy a agrandar. Voy a agregar aquí un par de filas. Lo voy a hacer de la misma forma. Entonces, de manera manual sería, vean, igual. Suma, abro paréntesis y le coloco el valor de donde comienza el rango que quiero sumar. Acá tengo que es B49 o lo digito, ¿verdad? Dos puntos. Ya Excel me tira como que me ofrece de B49 a B49. Yo le digo, no, no quiero B49, sino que quiero de B49 a B53. Y le doy enter. He llegado a la misma respuesta, solo que en una he colocado una fórmula y en la otra he creado una función. ¿Sí? Yo les preguntaría, ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo? Ustedes me van a decir con la función. Pero en algún momento dado que la función se vuelve muy, yo le llamo muy perezosa esa parte. Entonces, la función suma, sencillamente es aprendernos el nombre, no es sumar, no es sumas, sino que es suma, sí, en singular. Y el rango que quiero colocar. Acá estoy haciendo una suma de manera columnar y acá, miren, voy a hacer una suma de manera fila. Igual, suma y le coloco este valor. Y me está diciendo que aquí suma 112. Si yo quisiera corroborar, vean, lo que hago es esto. Miren, selecciono el rango y logran ver aquí abajo en mi pantalla, logran ver aquí abajo de mi hoja unos valores que están acá. ¿Los logran ver? ¿No lo logran ver, Jacqueline? ¿No? Aquí en mi pantalla derecha inferior dice promedio 22.4, recuento 5, mínimo 11, máximo 35, suma 112. ¿Sí? ¿Se logra ver? Bien. Si ustedes notan, cuando yo Sí. selecciono. Ok, gracias, gracias. Cuando yo selecciono ese rango, ya Excel me tira esos valores. Si a ustedes no les aparece, sencillamente aquí en la barra gris, que está pegada a la barra de tareas, le dan clic derecho y aquí los pueden activar. Miren, pueden activar promedio, recuento, el valor mínimo, el valor máximo, la suma, de tal forma que les aparezca un resumen de lo que está acá. Muchas veces sirve para hacer autosumas sin necesidad de crear la función, sino más bien solo para poder hacer una suma rápido o poder hacer una validación.
Entonces, la función suma creo que no habría problemas para poderla trabajar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me he explicado? ¿Sí? Veamos la función promedio. La función promedio va a venir dado por como el número, como que sacáramos, o sea, como que sacáramos un número que representa a toda la serie, es decir, es el valor medio que me encuentro de esta serie, que digamos que estadísticamente es la suma de estos números, 28, por ejemplo. Aquí lo voy a sacar con fórmula. Miren, con fórmula sería el valor promedio sería 28, ¿entre cuántos números estoy trabajando? Estoy trabajando entre 5. Entonces, el valor promedio de esta serie es de 5.6. ¿Cómo lo voy a sacar con una función? Solo aplico la palabra función sin el acento. ¿Sí? Sin el acento. Abro paréntesis. Miren, al seleccionar el rango, él automáticamente me coloca los dos puntos. Cierro el rango y hemos llegado al mismo valor. Déjenme ver por qué no me funciona la función. Ah, perdón, le puse función en vez de ponerle promedio. Sí, andamos enamorados un rato por acá. Promedio. Entonces, llegamos al mismo resultado, 5.6. Como les digo, hay que memorizarse el nombre de la función. Ya más adelante en unas tablas van a ver que esta sintaxis cambia un poco. Pero cuando más que todo, cuando utilizamos tablas avanzadas. Acá lo he digitado, ¿verdad? Pero si no, también podrían hacer esto. Miren, se va aquí, se van acá a la autosuma, al modificar, a su menú modificar, le dicen promedio, se activa, solo le corrijo el rango y ya llegamos al mismo resultado. Quizás hasta un poquito más rápido esta parte. El máximo y el mínimo, ¿sí? El máximo y el mínimo, como lo dice su sintaxis. En el caso del máximo y el mínimo, no hay una, no, o sea, no hay un homólogo con una fórmula. Y si lo haces, es complicarse la vida cuando ya existe una función, ¿verdad? Aquí solo colocamos max, agarramos el rango, y lo que me está diciendo es que te va a tirar o te va a arrojar el valor máximo de la serie que has seleccionado. Como aquí estamos analizando, de 49 a 53, el número máximo es 11. Y el valor mínimo, lo que me va a decir, le ponemos min, selecciono la serie y obtengo el valor de 2. O sea, tenemos un valor, o sea, el mínimo valor de esa serie es el valor 2. Y en el caso de la función contar números, que acá al seleccionar, al seleccionar la serie, aquí abajo sale como recuento, es lo siguiente, vean lo siguiente. Lo voy a hacer referente a este rango, miren, lo voy a hacer referente a este rango, el contar números. ¿Por qué? Porque ya van a ver lo que quiero hacer. Voy a activarlo de esta forma, le voy a decir contar números y le pongo la palabra contar. Y entre paréntesis el rango que estoy analizando, que ahorita estamos analizando de manera fila, ¿verdad? D53 a F53. Le doy Enter y me dice, me arroja un valor de 5. ¿Qué interpretan con ese valor ustedes? Con ese valor de 5. ¿Qué interpretan? Sería que le está contando la cantidad de filas. La cantidad de filas, dice Alexia. No. ¿Quién más tiene una opinión? ¿Qué me está contando ese recuento? La cantidad de Esta números. cantidad de números. La cantidad, oigan bien. Oigan bien. Está contando la cantidad de datos numéricos que se encuentran dentro de ese rango que estoy analizando. Por ejemplo, si yo
Voy a borrar este 12 que está acá y vean cómo qué resulta el 5. Al borrar el 12, solo tengo 4. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo ese 4? Que en el rango que estoy seleccionando, ¿sí? Solo hay 4 celdas con valores numéricos o la cantidad de números que ustedes decían. Si por acá pongo un nombre y pongo, por ejemplo, mi nombre, Alfonso, si ustedes notan, ya bajó a 3. ¿Por qué? Porque no cuenta las celdas llenas, sino que cuenta las celdas en el rango que estoy seleccionando con un valor numérico. ¿Sí? Es lo mismo que estoy haciendo acá. Me dice recuento 5, que es similar a contar. Entonces la sintaxis viene dada por contar, o sea, el nombre de la función es contar B53, F53. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? Veamos que tengo comprimida, solo tengo un monitor ahorita. Y las que me responden siempre me quedan ocultas. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, para Sí. mientras. Perfecto. Voy a aprovechar a pasar la lista. Alexia del Carmen. Presente. Gracias. Daisy Alejandra. Por aquí andaba Daisy, ¿verdad? Douglas. Presente. Gracias. Douglas Franklin. Quiero ver. Sí, ¿verdad? Aquí está. Evelyn. Janet. Presente. Gracias. Gabriela Susana. Presente. Gloria Elizabeth. Presente. Jacqueline Abigail. Presente. Gracias, Abigail. Jenny Marisol. Presente. Carla Michel. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz. Presente. Marcela Patricia. Presente. Matea Deloina. Gracias. Rafael Antonio. Presente. Reina Guadalupe. Presente. Y Verónica Yesenia. Verónica ya tiene rato en lo que no se conecta, ¿verdad? Yancy Carolina Reyes Montano. Ver. Y Yancy también. Bien. ¿Preguntas acá? Veamos unos ejemplos entonces. Miren, acá tengo, ¿cómo decirles? La tabla mensual de una persona y su salario, ¿verdad? Con sus bonos y sus respectivos, digamos, descuentos de ley, por lo menos el de empleados. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, en la función. En el sueldo gravable para renta, sabemos que el sueldo gravable es el sueldo mensual bruto más el bono menos el AFP menos el seguro. Oigan bien lo que les voy a preguntar. Si yo quisiera o si quisiéramos aplicar la función autosuma, de tal manera que me quedara el monto gravable, donde al sueldo mensual más el bono le tengo que restar el AFP y el seguro social, ¿cómo lo podríamos hacer utilizando la función autosuma? Porque si lo hacemos con fórmula, solo me voy a la columna F, ¿verdad? Y le resto la G y la H. Pero si lo quiero hacer con autosuma, ¿cómo haría?
¿Cómo lo haría? Yo en mi caso lo que haría sería cambiarle. Lo que pasa es que en la tabla que usted ha tirado todos los tiros positivos, le tendría que poner negativo a lo que le voy a restar. Bien, es una idea, por ejemplo. Pero veamos que quiero ocupar la función autosuma y al total de los 1200 más 100, le quiero descontar FP y seguro. ¿Cómo lo podría hacer? Rafa, ya me lo te capté, le pondría negativo al FP y al seguro, de manera que cuando seleccione, ahí te va la ley de símbolos, ¿verdad? Correcto. Muy bien, me parece una alternativa, pero acuérdate que las tasas, me corregirán las chicas de recursos humanos, las tasas no se representan negativas, siempre positivo. Entonces, a lo más por ahí en un paréntesis o más que todo cuando estás viendo costos, pero mientras tanto siempre salen positivos. ¿Alguien más tiene una idea cómo crear la? Piense que bien, vamos a crear una fórmula combinando funciones y fórmulas. ¿Cómo creamos la fórmula para calcular el sueldo gravable utilizando la función autosuma? ¿Qué otra idea tienen? Podría ser igual suma, abro Ajá. paréntesis, Dime. y sería F6 más G6 más H6 y cierro paréntesis y enter. Podría ser la otra función haciendo la fórmula. Vale, veamos esto. Miren, si dado esto, hola, dime Deloida, Yo Deloina. creo que ahí sería en la función de la suma. Le colocamos los 1200, o sea, la, perdón, columna D más columna E, Ajá, este rango de aquí menos, para acá. sí, menos columna G y H, y menos columna H. Vean, cabal, ¿verdad? Lo que decía la otra compañera, no se puede porque estábamos tomando tres celdas que no están de manera conjunta. ¿Por qué? Porque aquí está este 1300, miren, está este 1300. Entonces, lo que nos dice el Deloitte es lo siguiente: hago una autosuma de estos dos rangos que me va a dar siempre 1300. Aquí tenemos el valor, como les digo, ¿verdad? Pero le estoy poniendo esa restricción, que no lo quiero así, sino que lo quiero con una función. Y una vez he hecho la autosuma de lo que quiero llegar, que es el monto total, ¿verdad? Que son 1300, le resto sencillamente como una ecuación cualquiera, una fórmula cualquiera, le resto el AFP y el seguro. Le doy enter y al obtener este valor, vean, ya obtengo el monto gravable que es igual a esto. Miren, que es igual a esto. Igual este valor de acá menos este valor de acá, menos este valor que está acá y me da lo mismo. Vamos a intentar lo que decía Rafa en su momento, que si acá le pongo un valor negativo, miren, si le pongo un valor negativo, acá me cambió, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo solo para este ejercicio. Le haría una autosuma, selecciono el rango, por la ley de signos va a llegar al mismo resultado, 1175. Pero lo que quiero que vean es que la autosuma no pueden haber intervalos como de esta forma, así, porque de por medio queda esta sin seleccionar. Y a veces va a haber momentos que los valores positivos, o sea, los valores negativos no existen, o sea, no existen en el aspecto que no lo puedo expresar de esa forma. Entonces, les aperturo aquí la visión de que sí puedo combinar funciones y fórmulas, porque esto que está acá, miren, de G6 menos G6 a H6 es una fórmula. Y esto que está acá es una función. Bueno, lo reproduzco. Control C, selecciono y le doy FX para que copie la fórmula, ¿verdad? Y no pierda el formato. Tengo esta tabla. ¿Sí? Y acá hago una autosuma normal. ¿Cómo la hago? Vean. Me voy aquí arriba al menú, le doy autosuma, valido el rango, vean, aquí desde la puntita azul puedo subir, puedo bajar, perdón, o puedo subir para estar evitando digitar y ya obtuve esta autosuma. Como esto va a ser igual a todas, ¿verdad? Todas las columnas, porque todas son sumatorias, lo arrastro a la izquierda y acá ya logré llenar esta tabla con las funciones básicas.
Muy bien, entonces hagamos algo ahorita. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ¿me han explicado? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces hagamos algo. Agarren su cuadrito, apliquen de esta manera, o sea, para obtener el sueldo gravable, llenan toda esa tabla de acá, llenan todos estos datos de acá con la autosuma, luego sacan el promedio, luego sacan contar números, el valor máximo y el valor mínimo, y luego seleccionan la tabla y la mandan por copiar, control C, control V, la mandan por WhatsApp. Trabajemos ese ejercicio, por favor. Veamos, vamos a ver los avances. Vean, lo importante de esto es la rapidez con que lo están haciendo. Acá, Rafa, solo como te mencionaba, tratemos de respetar el formato de la tabla. No solo arrastremos, sino que ocupemos de copiar, pegar como función. O al menos que lo recuperes con copiar formato. Trabajen también el promedio, contar números, el valor máximo y el valor mínimo. Sí, veamos unos dos más. Ahorita solo Rafa y Susi han logrado mandar. Eloína también ya practicó. Muy bien. Solo saca los totales de las otras columnas de Eloína y nuevamente hago el llamado, respeten los formatos de la tabla. Miren, no se imaginan, a veces hay personas bien delicadas. No sé si ya les conté que en una ocasión fui a hacer una consultoría y solo porque había impreso al revés la hoja, lo había impreso al revés y derecho, me dijo, bueno, entonces comenzamos mal la consultoría, me dijo, porque mira la forma en que imprimí la oferta, ¿verdad? Entonces, por eso más que todo me gusta detallar de que respeten el formato de las tablas. Ya cuando ustedes estén creando sus tablas, van a decir, bueno, ya hasta que terminé, ya le creo los estilos que le voy a crear, ¿vean? Así como está mandando Alexia. Bien, veamos, vámonos a la otra que dice las referencias para poner en práctica la referencia relativa y la referencia absoluta. Perdón. Si quisiéramos calcular la venta por producto, ¿cómo calcularíamos esa venta por producto? ¿Cómo calcularíamos la venta por producto? ¿Qué me podría Podría decir? ser multiplicando el precio unitario por la cantidad vendida. Muy bien, ahora dame entonces la sintaxis en Excel. ¿Cómo, qué multiplicarías por qué? Vale, lo haría así literal como usted lo ha explicado o de forma más rápida.
Dame la sintaxis, cuando me refiero a sintaxis, que me digas multiplique tal celda por tal celda, o divídela entre esto. Ah, bueno, podría ser la multiplicando la columna D de la fila 7 del precio unitario por la cantidad de vendida, que serían los 10 mil dólares de la fila E de la columna E de la fila 7. Muy bien. Y le daría lo que es el total. Ok, entonces acá, sí, pasa. Acá tendríamos, digamos, que esta fórmula que definimos acá es igual para todas, ¿verdad? Porque de esta misma forma se va a ir calculando, lo único que necesito es de que esta se vaya reproduciendo de manera automatizada. Le doy control C, selecciono el rango, permítanme, y le doy clic derecho. Y acá le aplico fórmulas para que no pierda el formato. Miren, para que no pierda el formato. Esto es una referencia relativa. Aplico autosuma y luego aplico promedio. Aquí tengo cuidado de no seleccionar el total, ¿verdad? Contar números. Siempre el mismo rango, valor máximo, el mismo rango y el valor mínimo. Bien. Muy bien. ¿Cómo hago ahora para calcular la venta porcentual o el porcentaje que representa esta venta en referencia al total vendido? ¿Cómo lo calculamos? La venta porcentual. Puede hacerla también con la venta del producto entre el total de la venta y le da lo que es el porcentaje. Ok, ¿y qué ingrediente te falta agregarle ahí? Al dividirlo entre el total. Ah, Porque si la tú. división, bueno. No, porque si tú lo arrastras, acuérdate que se va. No, es que tiene que ponerle lo más práctico el F4 para que no se le mueva, porque si solo lo arrastra, sí se le va a mover toda la fórmula. Perfecto, ese era el ingrediente que faltaba, ¿verdad? Miren, acá porque ya lo tiene, acá porque ya lo tiene, pero primero siempre recomiendo que seleccionen el rango, porque aquí vamos a trabajar con un dato porcentual. Y lo pasen a porcentaje. ¿Sí? Porque a veces cuando uno hace primero la fórmula y lo pasa a porcentaje, lo multiplica por 100, entonces le da valores como millares. Entonces primero seleccionenlo, aquí porque la tabla ya lo he grabado, ¿verdad? Y lo pasan a porcentaje. Entonces acá lo que me mencionaba, divido este valor entre este y me da un valor. Lo divido entre el total, ¿verdad? Pero como este valor va a ser común para cada uno de ellos, ¿verdad? Este entre este, los 14 entre 1.512, los 42, o sea, este valor que está acá no quiero que se mueva. Entonces le doy un F4 o le coloco el símbolo de dólar antes de cada parámetro, columna y fila, y le doy entre. De tal manera que si lo arrastro o lo copio, la fila F17 no se me va a mover. Y en este caso le voy a dar FX para que no pierda el formato. Y ya obtengo este resultado. ¿Cómo compruebo que estoy bien? Hago la autosuma y me da el 100%. Puntos a analizar. Cuando nosotros hacemos este cálculo en una calculadora o en un papel, nosotros dividimos, por ejemplo, 155.000 entre 1.512. La calculadora me va a dar 0.001026, pero lo tengo que multiplicar por 100 para llegar al 10.26. Pero aquí ya no es necesario hacer esto, porque solo el hecho de tener un porcentaje o un tipo de dato porcentaje me da
ya ese cálculo multiplicado por 100. ¿Lo logran ver lo que les digo? ¿Se logra ver lo que les estaba mencionando? Sí. Bien, vamos a quedarnos en una fase de ejercicio. Solo permítanme terminar de complementar este. Por ejemplo, vean otra forma de trabajar. Tengo la evaluación de 5 notas para 5 estudiantes y quiero obtener la nota final de ese grupo. ¿Cómo calcularía la nota final utilizando la ponderación promedio? ¿Cómo calculo la nota final para cada uno de los estudiantes? ¿Alguien tiene una idea? No hay ningún maestro por acá, ¿alguien quiere clases? Autosuma, tal vez. No, ¿verdad? Porque la autosuma lo que haría es, vean, sumar todos estos valores y la nota de él no sería, por ejemplo, si la autosuma, él tendría una nota de 34 y no es eso, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea cómo calcular las notas de estos estudiantes? Sería, no sé si sería sacando el promedio de las 5 notas, que sería igual promedio de la J14 a la N14. Esto. Me está diciendo que su nota promedio es de 6.96. Lo voy a anotar aquí, mira, 6.96. Lo que aquí está dándole al alumno es una nota promedio, ¿verdad? Es decir, estás haciendo un poquito injusto porque este valía el 20% y obtuvo 7.76. Y este valía el 25% y sacó 6.64. O sea, aquí pudo haber ganado unos puntitos más. ¿Alguien más tiene otra idea cómo calcular la nota promedio de estos estudiantes? Douglas dice lo mismo, en promedio, sumar todas las notas y en promedio. No, no es correcto eso. Ven que ven que el problema no es el Excel, ¿verdad? El problema es el conocimiento básico. ¿Cómo calculo la nota promedio? Y si la suma y la divide entre 10, suma todas las 5 notas y las divide entre 10, tal vez, o entre 100, que es el... No, porque lo que estaría haciendo es dividirlo en 100 partes la nota. Vean algo. El primer evaluado valía el 10%. Para saber cuántos puntos ganó de esta actividad, ¿cómo calculo para saber cuánto? Él sacó 8.04. ¿Cómo calculo la cantidad de porcentaje que ganó al sacar 8.04? Y fíjense que estas son de entre las fórmulas más sencillas. ¿Cómo haría para calcular eso? A sacar el porcentaje de cada Dime. Sería una multiplicación, ¿verdad? Ajá, sería este 8.04, ¿verdad, Rafa? Por este valor que está acá. Es un 0.80, 40. Ajá, ha ganado .8 Eso. de nota. De la nota final, de lo que decía Daisy, ha ganado .8. De la base 10, ha ganado .8. .8. Perfecto. Te pregunto yo algo. ¿Está 100 en la fórmula o le falta un ingrediente? Porque esa fórmula la voy a repetir con los otros 4 alumnos. F4. F4 al J12, ¿verdad? Bien. Esto, digamos, le pongo más. ¿Por qué? Porque para saber cuánto ganó de este porcentaje, haría lo mismo, ¿verdad? 6.05 por
este valor de acá. Repito nuevamente, ¿le falta algún ingrediente? Lo que nos decía Marcelita, ¿verdad? F4. Y así voy jugando con todas las notas, vean, por este valor que está acá, por F4, más, aquí ya no me va a dejar dar clic, miren, porque la fórmula se está haciendo tan largo que la voy a tener que hacer manual. M14 por M12, le doy F4, más N14 por N12, F4, y reviso, ¿verdad? Si ustedes notan, cada una se va poniendo un color. Miren, aquí se rellena de azul. J14 se ha puesto en azul. Acá se ha puesto verde. J12 se ha puesto de verde, ¿verdad? Y así pueden ir viendo que cada color hace representación a una celda. Vean, 6.81. Bueno, más que hacerle jarana, estaba regalándole puntos, ¿verdad? Estaba regalándole puntos con el promedio. Sí, el promedio de esto era, el promedio de este era esto, y le estoy regalando puntos. Hola. Sí. Entonces, lo reproduzco y vean, ya obtengo la nota promedio respetando los valores absolutos. ¿Lo lograron ver? ¿Qué es lo dificultoso de esta ecuación que hemos hecho? ¿Qué es lo dificultoso? Ir seleccionando cada una de las celdas para no equivocarnos en la fórmula. Ese es uno, Marcelita, pero lo otro creo que lo dificultoso que hemos tenido es saber cómo calcular la nota final, ¿verdad? No sabíamos que era multiplicar este por este, más este por este, más este por este, y así sucesivamente. O sea, eso es lo que les da problemas muchas veces en Excel, que no sabemos cómo calcular las cosas. O sea, sí sabemos cómo darle la instrucción, sí sabemos cómo hacerla. Aquí ocupo paréntesis para no equivocarme mucho. Y para cuando venga a revisar, no me cueste mucho. O sea, cada operación lleva un paréntesis. Pero muchas veces es el conocimiento de cómo calcular las cosas. Les voy a estar, vamos, tenemos de tarea este ejercicio, más este, y les voy a explicar este último para que los 5 minutos que faltan manden el avance. Por ejemplo, aquí las chicas de recursos humanos, ¿cómo calculo el costo por hora de cada uno de los empleados? ¿Cómo lo calculo? ¿Alguien de recursos humanos? ¿Cómo calculo el costo por hora? Sería el sueldo entre las horas. Por ejemplo, Jenny, más específica. Sería E14, Ajá, que es el sueldo de. Ajá. el sueldo base entre G14. Fíjate, lo estrellaste en el poste. ¿Cómo calculamos el costo por hora? Iba bien, Janita, iba bien. Ajá. Todos apagaron la cámara de recursos humanos, miren. ¿Cómo calculamos el costo por hora? Que no sería por el sueldo entre las horas, horas laborales. Digamos, este salario que está aquí, ¿en qué está expresado? ¿Mensual, quincenal? No dice, ¿verdad? Lo voy a poner mensual para que se comprenda mejor. Por mes, vaya. Salario por mes. Entonces, si está en mes, ¿cómo lo calculo? Sería por lo que ganan el día. ¿Cómo calculo el día por, cómo calculo el salario por día? Acá dice Daisy. E14 entre 30. ¿Por qué entre 30, jóvenes? Son los días del mes. Son los días. Habitualmente se calcula de esa manera. Perfecto, son los días del mes, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo acá, que este resultado, permítanme, E14 entre 30, este resultado que tengo acá es el costo por qué, por hora o por día.
Por día. Por Por día. día. Entonces, el 30 aquí está sirviendo como un valor súper absoluto, porque si en dado caso lo quiero cambiar, tengo que ir directamente a la fórmula. Ahora bien, para sacar el costo por hora, ¿cómo lo hago? ¿Cuántas horas trabajamos en el Tiene día? que dividirlo Ajá. 8 horas. Entre 8 horas. ¿Por qué? Porque el código de trabajo dice que como máximo tenemos que trabajar 8 horas y si no, pues se vuelve hora extra. Entonces, acá está diciendo que este empleado gana 2.79 la hora y como aquí se lo puedo hacer, ¿verdad? Porque no quiero el formato. El resto se va a calcular de la misma forma. Lo único que quiero destacar aquí es que los valores del 30 y el 8 están sirviendo como valores absolutos. ¿Sí? Es más, o sea, es como la máxima expresión absoluta porque si yo quiero cambiarlo, tengo que ir directamente ahí a cambiarlo. ¿Me explico con esto? Sí, se explica. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta por acá? Entonces, les queda de tarea llenar este cuadro que tienen aquí, calcular el ejercicio de las notas. Creo que aquí también ganan la forma de calcular una nota, ¿verdad? En este cuadro, recuerden que tenemos que usar la combinación de las referencias relativas y absolutas y el ejercicio para calcular el costo por hora. Aquí pueden hacer su ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto gano yo por hora? Si gano, tengo un salario de 800, de 1.200, de $2.000, lo que ganan ustedes, ¿verdad? Que yo no los alcanzo, ya pueden saber cuánto ganan a la hora. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta sentarse ahí una hora estar viendo la computadora, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto. Entonces, practíquenlo. Lo mandan por WhatsApp. Y primero nos vemos el día de mañana a la misma hora. Pasen una feliz tarde, jóvenes y jovencitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí,